Hola, bienvenidos, gracias por asistir a esta presentación. Yo les voy a contar por qué la estamos haciendo acá, primero que nada, que nos parece importante. Este espacio que creamos este año es un espacio para acordarnos de Seba Touza, que fue un investigador y amigo de la casa, muy comprometido con lo público, muy comprometido con el acceso al conocimiento, con el acceso libre al conocimiento, y que son nuestros pilares dentro de la Biblioteca Central y dentro del Sistema Integrado de Documentación. Así que un poco es un lindo espacio, pero además de ser lindo, es importante. Y como tal, me parece que también era un lugar ideal como para esta presentación del libro, donde vamos a hablar justamente de estas cosas, ¿no? De lo público, de la defensa de la universidad pública, de la defensa de lo que hacemos todos los días como institución educativa. Así que bienvenidos, muchas gracias por asistir a todos y a los que están lejos. Y esto que cada vez hacemos más seguido, que es estar en híbrido, pero que nos ayuda a acercarnos a todos. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias también a Adrián, que llevan adelante este proyecto hermoso de la biblioteca. También es lindo verlos a todos y a todas acá en la presentación del libro, pero también es muy lindo ver la biblioteca llena todos los días. Eso también habla muy bien de lo que se hace acá. Yo soy Javier Piccolo, director de la EDIUNC, y voy a decir unas palabras muy, muy breves. Siempre lo que viene después de palabras muy breves hace que el discurso se alargue mucho más, ¿no? Prometo ser breve. Y quiero explicar por qué este libro está acá. Este no es un libro que ha publicado EDIUNC. Es un libro que ha publicado UNSAM Edita, que es la editorial de la Universidad Nacional de San Martín. Pero este libro está acá porque las editoriales de las universidades nacionales trabajamos en red, porque nosotros tenemos, además de una editorial, tenemos una librería que tiene dos puntos de venta, uno acá en la SICUNC, otro en la sede centro, en Sarmiento 25 de Mayo, y siempre trabajamos con el resto de las editoriales de las universidades nacionales para que nuestros productos, o sea, para que nuestros libros circulen por todo el país, lleguen más allá de la comunidad académica de donde surgen. Así que gracias a ese esfuerzo de la REUN, de la Red de Editoriales de Universidades Nacionales, y este trabajo que se viene haciendo hace ya muchos años, tenemos la posibilidad de tener tanto los títulos de UNSAM Edita como de otras editoriales universitarias. Así que les invito, luego de la presentación, también a que conozcan el resto del catálogo que tenemos en la librería universitaria, tanto en el puestito que tenemos ahora acá, en el SICUNC, y también en la sede central de la editorial y de la librería en Sarmiento y 25 de Mayo. Eso es más o menos todo. Agradecer también, obviamente, a Adriana García, a María Florencia Tarabelli, a Ramiro So, que es el director de la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, con quien también estamos trabajando mucho en conjunto. Es muy importante este trabajo en red, quiero hacer mucho hincapié en eso y repetir el agradecimiento a la biblioteca y en nombre de la biblioteca a Horacio y Adrián. Muchas gracias. Estoy desordenando todo. No importa. Escribí unas palabras antes de decirlo. La idea hace bastante la teníamos con Adriana de pensar este libro ya desde el germen, desde este génesis. Y cuando ya estuvo este libro, esta idea de presentación como co-gestionada, co-invitados, hay dos editoriales, Edifilie y Ediunc, que son anfitrionas de una tercera editorial. Entonces hay un triángulo editorial interesante en este y más que fortalecen en estos tiempos que corren. Les voy a dar voy a hacer como una especie de intro de este gran libro que se está por presentar hoy. Este es un libro militante y utópico a la vez. Militante porque el objetivo central de esta tirada de 300 ejemplares en papel, mérito aparte de una editorial universitaria, hacer esta apuesta en tiempos de crisis de papel y otros insumos de impresión. Es como lo dicen sus compiladores, la educación es nuestro horizonte y las escuelas y universidades nuestras casas.
y utópico porque es un libro proyecto con carácter federal que intenta poner en jaque o en disputa el campo educativo para defenderlo, engrandecerlo y reafirmarlo. Ante tantas voces en tiempos que corren de amenazas contra los derechos educativos de todos los ciudadanos argentinos, este libro proyecto se alza como un escudo, un bálsamo y un aliciente para seguir apostándole a la educación como bien social no negociable. Este libro se organiza dialécticamente en una primera parte en torno a las interrogantes cual dardos punzantes lanzados en la arena de la discusión, y una segunda parte en la que se fijan como estandartes ciertos criterios para una sociedad justa y solidaria. En esta Universidad Nacional de Cuyo, nuestra casa, invitamos a toda la comunidad educativa a leer esta toma de palabra en torno a la educación en disputa. Valga el juego de palabras para pasarle la posta a los autores para cuando hablen más en profundidad sobre este texto. Muchas gracias. Ahora sí me toca a mí. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que es un placer gigante estar compartiendo este momento y fundamentalmente tener el gran honor de presentar a dos de los autores de este libro colectivo que tienen el compromiso público de tomar la palabra en este contexto que no es para nada menor. Es de valientes hacerlo, así que un honor. Gracias, Fabi, a nuestra secretaria académica por la invitación que me hizo este convite, que para mí es... No me podía resistir, no podía decir que no. Así que, gracias. Bueno, muy breve, también voy a intentar ser breve para que tengan el protagonismo justamente los protagonistas. Algunas cuestiones del libro que me impactaron como lectora que lo devoró en una versión digital, primero, y que ahora lo voy a comprar en versión papel, porque soy de las analógicas que eligen el papel, pero es un libro que los y las invito a leer. No tiene pretensiones de dificultad, no está escrito en difícil, no pretende un academicismo que a veces nos aleja de la sociedad, sino que es de un lenguaje totalmente sencillo, llano, simple, nos lleva a lo que realmente es importante. Porque en el fondo lo importante es lo importante, y lo importante tiene que ser dicho de una manera que todos podamos comprenderlo. Así que agradecidísima también a los autores por eso. Otra característica del libro que destaco profundamente es que es un libro colectivo. Y desde eso colectivo hace carne la defensa de la educación como un derecho social, como un bien público. Y está bien que sea colectivo, porque la educación es colectiva. Así que el libro no es otra cosa que un reflejo de cómo los autores y compiladores conciben a la educación. También es un libro que nos interpela a problematizar, a desnaturalizar, a salirnos de aquellos espacios comunes en que nos colocan algunas de las narrativas dominantes que desalojan o despojan a la educación de su carácter transformador, de su carácter crítico, de su carácter comprometido con la sociedad. Y creo que el contexto donde se toma la palabra no es menor. Creo que hay contextos y contextos, y hay contextos como este, en donde amerita que la palabra se tome, y se tome fuerte, y se tome con coraje, y se repita una y otra vez. Y valoro también que sea en este contexto de universidad pública, en esta biblioteca llena de nuestros estudiantes, porque le da muchísimo más valor. Creo que todos, perdón, creo que todos sabemos que nuestro sistema educativo a lo largo de muchos años ha tenido un avance en cuanto a la democratización, a una ampliación de derechos que impacta en la masividad del sistema, que impacta en su alcance territorial, pero no obstante eso, existen todavía y persisten profundas desigualdades. Desigualdades territoriales, desigualdades en cuanto a los accesos efectivos, desigualdades en cuanto a las oportunidades de egreso, desigualdades de género, que nos interpelan una y otra vez a seguir defendiendo y apostando a la educación pública. Creo que este libro nos permite también, a partir de la palabra colectiva y desde lo colectivo, pensar en estos contextos donde prima una doble moral, donde decimos que la educación
es la salvadora de todo, donde decimos que es el motor de cambio, donde decimos que va a movilizar a la sociedad y que va a generar la movilidad social y las posibilidades de ascenso, y le damos un peso enorme a la educación y al mismo tiempo despojamos la educación, criticamos a los docentes, los desjerarquizamos su función, decimos que hasta puede ser una cuestión voluntaria, que cualquiera con un poquito de voluntad puede venir y reemplazar un rol docente que no solamente tiene muchísima vocación, sino que por supuesto tiene que tener muchísima profesionalización. Entonces creo que este libro, a través de esas preguntas que nos incomodan y también a través de aquellas afirmaciones que nos contienen, nos permite pensar cómo trabajar desde, para y por la educación. Es un libro que nos va a interpelar todo el tiempo, que nos va a incomodar todo el tiempo, así que logran su objetivo con las preguntas. Es un libro con el que nos sentimos identificados, con esas narrativas que van entrelazando las historias, las experiencias de estos educadores que se animaron a escribir y que a través de estas experiencias narrativas y posicionamientos teóricos y políticos nos van ayudando a pensar cómo trabajar en esta educación pública. Sin más rodeos, paso a la presentación de los autores, pero los invito a que cuando terminemos esto, vayan a la mesa de la DIUNC a comprar el libro que está buenísimo. Bien, nuestros autores. ¿Quiénes son nuestros autores? ¿Quién no conoce a nuestros autores? Es una redundancia, pero como esto está circulando, los vamos a presentar, porque acá todos los conocemos y sabemos el gran compromiso público que tienen. Adri García, Adriana, es de esas profesoras que realmente han integrado lo que decimos las funciones sustantivas de la universidad. Es una docente comprometida, investigadora, extensionista. Ha caminado el sistema educativo en todos sus niveles. Fue vicedirectora del Colegio Universitario Central, secretaria académica de la facultad, después decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, secretaria académica de la Universidad Nacional de Cuyo, que siempre nos reunía a todo el consejo y nos pasaba información importante, sus misceláneas, las misceláneas de la ADRI, que después venían con un vagón atrás de trabajo y de proyectos importantes para hacer. Es docente titular de las cátedras Fundamento de Historia, Historiografía, Teoría de la Historia, Historia de las Mujeres y Género y Práctica Profesional Docente. Dirige grupos de trabajo de enseñanza de la historia, de la Comisión de Historia, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, también dirige la Diplomatura de Prácticas Sociales Educativas, porque extensión y lo académico van de la mano. También es coordinadora del Comité Ejecutivo de la Red Internacional Multidisciplinar en Estudios de Género y del Programa de Nacionalización e Internacionalización de la Carrera de Historia desde el 2021. Es miembro activo del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Mujeres de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Teoría e Historiografía, Historia Cultural, Género y Mujeres, Gestión de las Universidades, Enseñanza de la Historia, son temas prioritarios en su investigación. Por supuesto que también es autora y coautora de múltiples proyectos, de múltiples artículos, libros, y me encantó la frase que elegías en el libro que te identifica, en donde expresaba que entre la experiencia y la proyección elegía el presente de la acción. Así que por supuesto que es así y que eso te define. Pido un fuerte aplauso para la primera autora. Vamos con el segundo autor que nos acompaña en la virtualidad, Javi Díaz Araujo. Dice que es un portador sano de doble ciudadanía, mendocina y cordobesa. No sé, es mendocino, que ahora está en Córdoba. Vamos a ver, estás a préstamo, pero tenés que volver. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Realizó un máster en Democracia y Gobierno en la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha desempeñado en distintos cargos de gestión universitaria. Por supuesto que trabajó y aportó muchísimo en nuestra universidad, fundamentalmente en el área de políticas públicas, en el rectorado y también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es secretario académico de la Universidad Nacional de Villa María, y antes de que comenzara este encuentro comentábamos las reformas estructurales importantes que estabas haciendo en los planes de estudio
para lograr una mayor articulación, flexibilidad y promover justamente el mejor egreso de nuestros estudiantes. Se debate fundamentalmente en dos temas de estudios, teoría política y políticas públicas, y señala en el libro que si pudiera recorrería el mundo en bicicleta con unas botellas de vino. Te agrego que también con un papel y una lapicera para que puedas seguir escribiendo estos libros. Un fuerte aplauso para Javi. Y ahora sí, le damos la palabra a los autores. Primero Javi. Bueno, muchas gracias. Espero que se escuche bien. Ustedes me dicen ahí, ¿me escuchan? Yo veo perfecto y escucho muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? No estoy sabiendo si se escucha bien. ¿Sabes eso? Sí, Javi, se escucha perfecto. Bueno. Javi no lo sabe. Espérenos, acá está la cámara. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Flor, hermosísimas palabras. La verdad que para mí es un enorme placer estar acá, estar ahí, en realidad. Es muy emocionante. Hay gente muy querida de ese lado de la cámara y del otro. Y la verdad es que hacerlo para presentar este libro es como todo junto, ¿no? Una emoción muy profunda. Algo que no puse en esas palabras de mi currículum es que soy un militante de la universidad pública gratuita y de calidad de siempre, y a eso me dedico desde siempre, digamos. Lo otro ha sido como distintas circunstancias, y gran parte de lo que ha sucedido con mi vida tiene que ver con todas esas personas que están ahí, y la verdad es que para mí es muy emocionante que así sea. Primero entonces quiero agradecerle a la Universidad Nacional de Cuyo y a todas los que están ahí. La verdad que son mi casa y estoy en licencia docente, así que algún día seguramente volveré. Y en segundo lugar a Adriana. Adriana para mí ha sido una gran maestra de gestión. Nunca voy a olvidar mis primeros pasos como en la gestión académica y lo importante que fue ella para mí. En la introducción al sistema, ¿no?, universitario, que es tan particular, tan complejo y tan divertido. Y bueno, y que sin ella hubiera sido todo más difícil. Pero además, por su trayectoria, por su incansable militancia. Bueno, y Flor, ni hablar de tus palabras, la verdad que me ha hecho emocionar y muchas gracias también por eso. A ver. Hablar de este libro después de lo que se dijo es medio redundante, porque creo que tanto Ramiro como vos, Flor, dieron en la clave, ¿no? Este es un libro militante, digo, sin ningún lugar a dudas, sin ningún temor a lo que significa esa palabra. Para nosotros la convocatoria creo que significó la posibilidad de repensar la coyuntura en la que está viviendo nuestro país y hacernos cargo y tratar de colaborar en que existan los argumentos necesarios para dar los debates que tenemos que dar. Yo creo que, o no recuerdo de todas mis épocas en la universidad, un momento tan triste y tan crítico como el que estamos viviendo. Ayer en el ministerio, en el marco de la reunión del plenario del CIN, se expresó un documento que creo que nos contiene a todas las universidades. Y creo que es clave para entender lo que nos pasa y lo que nos puede llegar a pasar, ¿no? Parece que no nos da lo mismo. Y no nos puede dar lo mismo porque nosotros, todos los que están ahí y acá también en Villa María, sabemos lo que significa la posibilidad real, concreta, de entender a la universidad como un derecho humano y garantizarla diariamente. La transformación que produce en nuestras vidas, pero sobre todo lo que producen las personas con menos posibilidades en nuestro país, es definitiva. Digo, yo hoy trabajo en una universidad donde el 85% son la primera persona en su familia que viene a la universidad, y en donde la posibilidad real de que estudiaran tuvo que ver con la creación de esta universidad en el marco de una provincia que ya tenía 3 universidades. Entonces, discutir argumentos que parecen consolidarse sin ningún tipo de debate es necesario, resulta necesario.
En mi caso, formo parte de la segunda parte de lo que es el libro. La primera parte hace referencia a las preguntas incómodas y invito a todos y a todas que lo lean, porque realmente se ha tomado, digamos, la tarea de todas estas preguntas o todos estos prejuicios que están dando vueltas de por qué universidades en todos lados, de por qué la gratuidad, de por qué los docentes adoctrinamos, y una serie de consignas que me parece que son claves para poder discutir. Y en la segunda parte estamos aportando elementos, argumentos, para justificar las razones, ¿no? Las razones que nuestro país tiene para tener un sistema de educación superior que es ejemplo en todo el mundo y que lamentablemente parecería que o sea, está en riesgo, es así. Y entonces yo tomé desde mi lugar de la teoría política un análisis de por qué creo y creemos que el Estado no es una amenaza. Creo que ahí hay toda una tradición muy importante de la ciencia política que encabeza Guillermo O'Donnell, que ha sido muy importante para la disciplina, pero que es muy importante para entender lo que significa la creación de los estados en América Latina y sobre todo el Estado argentino, ¿no? Y que allí O'Donnell hace una definición que concibe el Estado, entre otras cosas, como un faro de identidad colectiva. Como una necesidad para las lógicas de convivencia. Y nadie podría discutir hoy día la importancia de la libertad, ¿no? Sobre todo en el marco de la democracia. Pero lamentablemente nos encontramos frente a un sector muy fuerte, además, de la sociedad, que solamente concibe la libertad como una libertad negativa. ¿Sí? Ahí hay una larga descripción de lo que significan estos conceptos para quienes tengan interés. Y el concepto de libertad negativa, que se diferencia del concepto de libertad positiva, que es el concepto de libertad más atractivo para la idea de convivencia social, solo puede ser entendido desde la existencia de la democracia y del Estado. Digo, la libertad entendida como una libertad donde todo lo que me rodea es una obstrucción a las necesidades o a la satisfacción de mis necesidades, tal cual lo plantea el candidato Milei, no es una posición válida dentro del liberalismo. Tiene que ver con una posición nueva que he aprendido en este mundo contemporáneo, que yo encuadro claramente donde corresponde, que es una concepción anarcocapitalista, que lo que prevé justamente es la destrucción del Estado y de las posibilidades de convivencia social que el Estado propone y garantiza en los países centrales, pero sobre todo en los países latinoamericanos, donde la no existencia o la no presencia del Estado directamente condenaría a enormes cantidades de población a la desgracia y la tragedia humana, porque eso es así. Hoy por hoy, sin las políticas públicas que nuestro país ha logrado construir, sería imposible que grandes sectores de nuestra población pudieran desarrollar algún tipo de proyecto de vida. Finalmente, también eso está presente en las ideas negacionistas y reivindicativas de lo que ha sido la dictadura militar. Y es la gran tragedia también a la cual nos aproximamos, porque esa idea de un Estado democrático de derecho está puesta en duda. Digo, la reivindicación de esa etapa tan oscura y trágica para nuestro país implica la negación de los derechos humanos más elementales. ¿Sí? Y creo que lo que pueda suceder este domingo tiene que estar presente en nuestra reflexión cotidiana y ojalá en la que de cada uno de los argentinos para que no triunfe, ¿no? La idea de la libertad negativa, la idea del sálvese quien pueda, la idea de un Estado ausente y sobre todo creo yo en ese marco también la idea de la eliminación de la posibilidad de que las universidades sigamos transformando la realidad de cada una de las personas que asisten cotidianamente. Así que ahí está, invitados, invitadas a leerlo, y la verdad que para mí es un placer. No creo ser, como se lo dije a los compiladores, merecedor de estar en esa grilla de autores, pero bueno, me convencieron, escribí y ahí estoy, así que muy feliz y agradecido y ojalá que todos y todas podamos tener este libro para defender nuestra democracia y nuestro país. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, la verdad es que
no puedo dejar de expresar mi profunda emoción por estar en la Biblioteca Central. Esa biblioteca que aúna todas las bibliotecas de las unidades académicas. Y era pertinente de que esta presentación se hiciese aquí, en el seno del rectorado y de la Biblioteca Central. Porque hace años que venimos diciendo que debemos superar la Federación de Unidades Académicas. Y fíjense, y miren a sus costados, y van a ver que aquí, en este grupo no tan reducido de personas que nos acompañan, está todo el arco político de la Universidad Nacional de Cuyo. Y eso no es poco en un momento de definición. ¿Es un libro militante? Sí, claro que es un libro militante, porque hay dos elementos, el de la educación pública y de la ciencia pública, que están en jaque. Son dos elementos de un pacto que hizo la sociedad argentina por la democracia. Por todo lo que han dicho mis compañeras, mis compañeros, mis colegas, yo sabía que me iba a emocionar, porque es parte de mi ser. La universidad toda me emociona. Y no puedo no emocionarme en este momento en que nada está dicho y está todo comprometido. Por eso anoche dije, tengo que poner mi mente fría y tratar de, en unas pocas palabras, decir lo que yo siento en este momento. Pero indudablemente tengo que empezar por el agradecimiento. Y el agradecimiento es a Jorge Steinman, que me convoca para este libro. Para la colección Educación de Jorge Steinman. Para la editorial de la Universidad Nacional de San Martín y en ella a Belén Tato, que hizo de intermediaria. A la vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a Florencia Tarabelli, en representación de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Cuyo, Fabiana Molina, que agradezco también su presencia. Pero más agradezco la presencia de Florencia porque fue mi compañera. Fue mi compañera, como muchas y muchos de ustedes, en los momentos más álgidos de la universidad, donde no había ningún tipo de grieta, donde no había ni radicales, ni peronistas, ni kirchneristas, ni antiperonistas, donde lo único que mirábamos era la defensa de la Universidad Nacional de Cuyo, en sus colegios, en sus terrenos, en sus dinámicas, y formamos equipo. Florencia y Fabiana fueron del equipo de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Cuyo en un momento también muy importante. Y por eso yo, verla sentada acá, Florencia, dice todo. Más allá de su presentación y de su exquisito desmenuzamiento de lo que es y de lo que constituye este libro. También el agradecimiento al que está virtualmente, pero parece que está acá, al lado nuestro, que es Javier. Sí, y es verdad lo que dijo él. Hay que estar en el SIN, en las secretarías, en las comisiones de secretarios académicos de todas las universidades nacionales. Javier llegó y lo abracé como un hermano. Y empezamos a caminar juntos. Es verdad lo que decís, Javier. Y por eso es que lo invité. Quizás hasta para sentirme más segura. Javier Piccolo, director de nuestra editorial de la EDIUM. A ver si pensamos un poco. Es un libro que se edita en la USAM, que lo abraza nuestra editorial y que confluye en esta reunión. Cuando le propongo a mi director de editorial
Arca, a Ramiro So. Mirá, el punto de venta es la EDIUM. Inmediatamente Ramiro y Javier se pusieron en marcha para que esto sea posible. Así que Javier y Ramiro, muchísimas gracias. Pero por supuesto, ¿dónde lo íbamos a hacer? ¿Dónde íbamos a hacer la presentación? Decidimos, porque fue una decisión en conjunto, en la Biblioteca Central. Y aquí la figura indiscutible y archiconocida de Adrián Méndez, y por supuesto también el abrazo de Horacio Di Giorgi, que es el director de esta biblioteca, que todos los días trata de darle más y más vida. ¿Y en qué sala? En la sala Sebastián Thompson. Así que ese agradecimiento por empezar. Pero no puedo dejar de mencionar, porque esto está saliendo por streaming y aparte esto va a estar grabado, de todas las autoridades que están presentes, de los miembros del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, de la decana y vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad, de la vicedecana de la Facultad de Educación, de mí, y me van a permitir este calificativo, de mi querida vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras, de la vicedecana de la Facultad de Artes, de tantos compañeros y compañeras, secretarios, coordinadores, y por supuesto a mis queridas compañeras de las cátedras, mis discípulas, las que van a continuar con este camino, y la presencia de ellas, de ellos, está indicando que van a tener la misma fuerza y la misma acción en defensa de nuestra universidad pública. Y ahora sí me permito leer esto que preparé. Hay una cita en el libro que dice: ¿por qué tendríamos que leer un libro como este? Porque estamos luchando por más educación para todos y todas, sin privilegios, sin certificaciones onerosas, ni caídas en la educación pública. Esto es una cita de Jorge Steinman y de Silvia Bernatené. Esta cita nos interpela, mejor dicho, nos conmueven para preguntarnos cómo hemos llegado nuevamente a defender lo que tanto esfuerzo, trabajo nos ha costado. ¿O acaso las agresivas palabras, frases, fuera el Ministerio de Educación, fuera el CONICET, fuera el Ministerio de la Mujer, no nos alteraron? Y es aquí donde aparece mi perfil profesional, el de historiadora, comprometida con mi espacio de experiencia que une ese pasado con este presente, y mi horizonte de expectativa que une mi futuro, mi presente con ese futuro. Porque el tema que nos convoca es la educación, me voy a concentrar en el espacio de experiencia que es el mío, que ustedes saben que es el mío, que es la universidad. Una historia que apela a la conciencia histórica para analizar los cambios y las continuidades, los cambios que sucedieron, que suceden en el presente, los que podrían ser, los que desearíamos que fuesen, los que tememos. Es entonces que los voy a llevar a una narración que espero que, por sintética, no olvide lo medular. En Argentina, que es el país de las antinomias más diversas, desde unitarios y federales, católicos y liberales, radicales y peronistas, peronistas y antiperonistas, hay algo que todavía nos une, y es la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, y no podemos negar que es orgullo nacional. Podemos definirla desde distintas perspectivas, pero todos sabemos que es expresión de un modelo de país, de un proyecto.
Si asumimos que la historia argentina oscila entre un modelo de matriz nacional y popular y otro, liberal, neoliberal, el sistema universitario no fue ajeno a esta situación. Pensemos en la primera universidad creada por los jesuitas en el año 1621, orientada a la escolástica. El surgimiento de la Universidad de Buenos Aires en 1821, en el marco del nuevo pensamiento laicista, o a fines del siglo XIX, una universidad que trata de revertir el academicismo por una formación científica, técnica y cultural para responder a las necesidades del proyecto de Estado Nacional, siguiendo por la reforma universitaria de 1918 que buscaba democratizar la educación superior en el marco del irigoyenismo, hasta el decreto que estableció la gratuidad en el marco de del primer peronismo, 1949, pero siempre, siempre, la relación entre universidades y las coyunturas políticas es evidente. Sería interesante transitar mentalmente por los caminos de afianzamiento y apertura, pero también por los de aislamiento y hasta los de persecución, represión y clausura durante las dictaduras militares. Llegaríamos así a la apertura democrática del 83 y a la sanción de un nunca más en la Argentina y a establecer como principio la memoria, la verdad y la justicia. Podríamos saltar al menemismo, cuando se sancionó la controvertida Ley de Educación Superior, que concebía a la educación como un servicio y nos daba la posibilidad del arancelamiento, al tiempo que se crearon nuevas universidades nacionales. La política universitaria en las primeras décadas del siglo XXI, por su parte, tuvo como prioridad la igualdad de oportunidades y la inclusión social. Con esos ejes, se crearon o nacionalizaron 21 universidades en todo el país con una fuerte impronta territorial. Hoy, al menos, existe una universidad nacional en cada provincia. Pero ahí no nos quedemos. En los foros internacionales comenzó a afirmarse que la educación superior es un bien público y gratuito, es un derecho humano, una obligación del Estado, y que debe desarrollar sus funciones sustantivas con inclusión, pertinencia y excelencia. Pero un nuevo periodo neoliberal avanzó en 2015 y volvieron a circular las tentativas de la reducción del presupuesto universitario, el peligro de la creación de universidades y más aún, la caída en la educación pública. Yo recuerdo, en ese momento estábamos en la Secretaría Académica y discutimos una posible modificación de la Ley de Educación Superior y apareció el famoso Plan Maestro. Y le dimos discusión, en el Consejo Superior. En un abrir y cerrar de ojos, vuelven a circular estos, que pueden llamarse mitos, en torno al sistema universitario público, que aunque a veces se basan en debilidades reales, el objetivo principal de esta desacreditación es la reducción de un presupuesto considerado demasiado oneroso con una mirada meramente economicista. ¿Por qué? Porque lo dije recién, la mitad de las casas de altos estudios fueron creadas en los últimos 30 años de democracia. Me refiero al mito de la graduación, de la injusta gratuidad, de la demanda y de que todo es mejor en los países centrales. Así aparecen los vouchers, cheques educativos o bonos, que como define entre otras de las autoras que escriben este libro, Mónica Pini, resultan atractivas a un sentido común en el que predomina el individualismo, una visión que soslaya que el crecimiento y el aprendizaje son procesos sociales y eminentemente colaborativos. Desde 1983,
La Universidad Pública Argentina responde a la herencia de la reforma de 1918, vinculada al ingreso irrestricto, el cogobierno y la autonomía, así como la herencia de la gratuidad instituida originalmente en 1949. Quizás encontremos estas características en otros países, en universidades de otros países, pero somos un caso singular en el que se conjugan ambos elementos. Decidimos publicar este libro porque nuevamente la educación pública está en disputa. La ciencia pública está en disputa. La universidad pública está en disputa. Un libro colectivo que reúne a especialistas de universidades nacionales que tienen distintas perspectivas teóricas y distintos marcos políticos, que abordan diferentes temas como la historia, la conformación actual del sistema educativo, las universidades, las escuelas, los docentes, los desafíos en materia de género e inclusión o las políticas científicas, entre otros temas. Y como lo refleja este libro, hay muchos, muchos motivos para sentirse orgullosos de nuestra educación pública y nuestra ciencia pública. Y para evitar que sea blanco de una campaña electoral fascista, porque ante todo la pelea en defensa de la educación pública y la ciencia pública es una lucha por el sentido que en estos años nos permitió conquistar la afirmación de este derecho. Pero hay que estar alertas. La contracara de la democratización de la universidad es su mercantilización. Como muy bien dijo y explicó Javier, este libro se compone de dos partes. En la segunda parte de este libro se titula Reafirmar criterios para una sociedad justa y solidaria y presenta artículos que defiendan un proyecto de país que incluya a todos y todas y plantean líneas directrices en las que damos valor a las ideas de justicia social, soberanía, construcción colectiva de proyectos, educación inclusiva, democracia participativa e igualitaria. Es un amplio abanico de frases que se dijeron en su momento, que no tienen ningún tipo de sustento, pero que se nos aparecen una y otra vez en las redes y que están contaminando y están dinamitando las mentes, sobre todo de aquellos que en esta coyuntura no saben qué hacer. Y eso es lo más preocupante. Y por último, pero no voy a hablar al respecto, solamente decirles que mi participación, que tal cual lo ha dicho Javier, me siento orgullosa por de alguna manera representar a la Universidad Nacional de Cuyo en este libro colectivo. Pero ¿saben qué es lo más importante? Es un libro federal. Es un libro que tiene la voz de todas las provincias. Quizás con una mayoría de Buenos Aires, pero nosotros tenemos nuestra voz. Y cuando pensé qué podía aportar, porque como lo dijo Javier, este libro se nos pidió que fuese de lectura ágil, sin demasiadas citas, que pudiese llegar al común de las personas. Por eso también yo aprovecho no solamente para decir compren el libro, sino para también decir a la editorial de la USAM que liberen el libro. Este libro tiene que estar en todas las familias, porque este libro argumenta contra todas las necedades que hoy están en nuestras familias, sobre todo. El artículo que yo escribo se titula Pasado y presente y futuro en el hábitat social compartido. Tres narraciones para alterar nuestros saberes. Y en realidad, ahí aproveché para tener una visión más personal, mucho más valorativa, de trabajar desde mi formación, desde mi juventud,
en la década del 70, pero también de haber transitado en estos 45 años de docencia ininterrumpida y 39 ininterrumpida en la Universidad Nacional de Cuyo, en todos los niveles educativos, para expresar qué nos pasa como sociedad y qué nos pasa como docentes cuando tenemos que desnaturalizar y cuando tenemos que repensar y repreguntarnos verdades que las considerábamos consagradas. Y hay dos pensadoras, tres pensadoras que me ayudaron: Rita Segato, Claudia Piñeiro y Graciela Frigerio. Graciela Frigerio por su concepto de alterar. ¿Y a mí quién me alteró? A mí me alteró Rita Segato. Y esto es absolutamente coloquial. El 22 de septiembre del año 22 la invitan a Rita Segato para darle una distinción como le dio la Universidad Nacional de Cuyo. Doctora honoris causa. Fuimos invitados, estuvimos presentes. Y la verdad que el discurso de ella me alteró. A partir de ahí empecé a revisitar conceptos como las contrapedagogías, desde una perspectiva de los vínculos y no desde la perspectiva de la crueldad. Pero yo me voy a permitir leer nada más un pequeño fragmento de lo que ella dijo delante del vicegobernador, del rector de la Universidad Nacional de Catamarca, de la decana de la Facultad de Humanidades y de todos los decanos y decanos que estaban allí. Permítanme. Los intereses de las grandes corporaciones nos dicen que no somos más que una cantera. Nos ven como cosa. Nos dicen que somos cosa. Vida cosificada. Sin arte, sin canción, sin lírica, sin nostalgia del lugar. Nos convencen que es así para que olvidemos el horizonte. Borrar el paisaje nos desorienta, nos deja sin historia, nos lleva en la dirección que otros controlan. Nos dicen que solo así se encuentran los medios para vivir. Si somos realmente inteligentes, refutaremos esa tesis y le opondremos otra. No nos confundamos. Si este discurso parece basado en la razón sentimental, es porque los sentimientos nos revelan una razón política y económica. Fue entonces que nos invitó a mirar Potosí, que por 5 décadas fue la ciudad más rica de todo el mundo y hoy solo quedan unas monedas en un museo. También se refirió a la creación de la Universidad Nacional de Catamarca, que la generación que clamó por su creación buscaba el desarrollo, pero nunca se imaginó que ese desarrollo vendría con la entrega del paisaje que le dio razón de ser, la entrega de lo que para los catamarqueños y también para el país son sus ríos, sus aguadas y sus urgentes. Así de contundentes fueron las palabras, y en ese duro mensaje contra el comercio de minerales que cosifican los paisajes, criticó a la Universidad de Catamarca por firmar convenios con empresas mineras. Pero también las palabras de Rita fueron un puñal a las autoridades que atónitas escucharon no un discurso, sino un corazón sentiente que emocionó. Más aún cuando hizo mención al femicidio de María Soledad Morales, por un grupo de jóvenes de la élite política y económica. Y en este punto comparó el abordaje extractivista que mira el paisaje como cosa muerta, como cantera, como pura mercancía, con el abordaje en que se enseña a mirar el cuerpo de las mujeres, como cosa, como cuerpo, cosa. Y concluyó este momento crítico de su exposición con este mensaje: no hay minas sin prostitución y sin trata. Realmente fue absolutamente disruptivo su mensaje. Pero lo que ella estaba de alguna manera tratando de movilizar es a decir: por favor, miremos por qué fuimos creados como universidad. Y es lo que nos pasa a nosotros como Universidad Nacional de Cuyo.
miremos la misión y la visión que hemos expresado contundentemente en nuestro estatuto universitario. Y si miramos esa misión y esa visión, indudablemente toda la Universidad Nacional de Cuyo, toda, docentes, no docentes, graduados y estudiantes tendrían que estar acá, en defensa de la Universidad Nacional, pública y gratuita. Lo hicimos muchas veces. Lo hicimos con la ex rectora María Victoria Gómez de Vice. Salimos a las calles. Lo hicimos con todos esos compañeros y compañeras, decanos y decanas, que pusimos en primer lugar a la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy, y tal cual lo quise expresar en esa frase, entre la experiencia que tengo y la proyección que me queda, elijo la acción. Muchas gracias. Bueno, sí, eso. Como sos el... Perdón, yo no estoy escuchando, así que no sé si me dicen algo. Les pido disculpas, pero no se escucha. Javi, ¿ahí nos escuchás? No. Ahora sí, Javi, ¿ahora nos escuchás? No. Ahora... Sí. Javi, ¿nos escuchás ahora? Cosas que pasan con la tecnología. ¿Cuándo no pasa? Javi. No, no. Javi, hablo y no me va a escuchar. Bien. Bueno, mientras que le mandan mensaje a Javier y se restablece la conexión con Villa María, vamos a comenzar con preguntas para poder conversar. Creo que lo importante, lo importante que tienen estos encuentros es la palabra y poder conversar. Para romper el hielo, si quieren, comienzo con una primera pregunta a nuestros autores y vayan pensando preguntas que quieran hacer. Quería consultarles a Adri y a Javi cómo fue este proceso colectivo de escritura de libro tan actual, tan vigente, que responde a tantas tensiones y disputas actuales. Ahí escucho por el teléfono. Ahí escuchás, Javi. Ahí decíamos que para romper el hielo comienzo con una pregunta a vos y a Adri. No quedó dudas que la pregunta es para vos y para la Adri. Sobre cómo fue este proceso de escritura colectiva del libro, cómo los convocaron, cómo hicieron para tantos autores en tan poco tiempo dar respuesta a un tema tan vigente, tan necesario y con un carácter tan complementario. Los capítulos no se superponen, los capítulos se complementan. Es como una armonía que tiene el libro lograda a la perfección. Y cuando lo leía me llamaba la atención eso. ¿Cómo hicieron tantos en tan poco tiempo con tanta calidad? ¿Arranco yo? Sí, dale. Sí, Javier, por favor. Bueno, no, a ver, todo eso me parece que es mérito de los coordinadores, ¿no? O sea, de los compiladores. Creo que Adriana mencionó recién a ambos, pero tal vez valga la pena recuperar a la figura de Jorge Steinman, ¿no? Como un gran
transformador, pensador de lo que ha significado en los últimos años el sistema universitario en la Argentina. Y creo que su llamado para todos fue como, bueno, ahí vamos. Y eso permitió que sucediera porque él pensó en cada uno de nosotros y lo que nosotros podíamos decir, y me parece que ahí tuvo la gran creatividad y la gran responsabilidad y la capacidad para poder pensarnos a todos juntos. Coincido perfectamente con lo que dijo Javier. Eso fue, fueron los compiladores. Pero también la gran amplitud de temas que teníamos, la libertad con la que pudimos elegir y escribir. Pero también voy a decir algo. Nosotros en las ciencias humanas y en las ciencias sociales, sobre todo, necesitamos tiempos. Tiempos para reflexionar. Las editoriales necesitan tiempo para editar. Acá no había tiempo. Esto fue lo maravilloso de esta presentación. Pero ahí está el valor. Ante un acontecimiento tan disruptivo, de una personalidad tan disruptiva, de un grupo tan disruptivo, nosotros debíamos responder de la misma manera. De una manera disruptiva, rápida, contundente, en una coyuntura electoral. En abril yo recibí la convocatoria de Jorge Steinmann. Y era muy amplia. Estamos ante esta situación, ¿qué podés aportar, Adriana? Estamos ante esta situación, ¿qué podés aportar, Javier? A partir de ahí nos dieron una serie, esto es lo que digo, de enunciados. Y cada uno abrazó un enunciado. Por eso hay una primera sección y hay una segunda sección. La primera sección de preguntas incómodas. Y la segunda sección ya, un poco, por eso tanto Javier como yo estamos en esa segunda sección, en donde reafirmamos distintos conceptos, como el de soberanía, como el de género, como el de libertad, como el de Estado. El primero, que es el de preguntas incómodas, está ahí. ¿Estamos adoctrinando los docentes cuando estamos hablando de diversos proyectos de país? ¿Estoy adoctrinando yo cuando estoy hablando de distintos modelos, de un modelo nacional y popular y de un modelo neoliberal? ¿Estuve adoctrinando recién cuando expliqué la historia, cómo caminó la universidad en estas coyunturas políticas y electorales? Creo que no. Pero entonces, dentro de esas preguntas incómodas, los docentes son vagos. Los docentes tienen 3 meses de vacaciones. Caemos en la educación pública. Entonces, esto fue en abril, si mal no recuerdo, a mí por lo menos fue en abril, y a partir de ahí, sin descanso, eran permanentes preguntas, a ver cómo van, qué necesitan, contactos entre los autores. Pero la verdad que es eso curioso, es verdad, Florencia. No hay textos iguales. Siempre sigue el objetivo, indudablemente. Bueno, tenemos tantos colegas acá que si quieren tomar la palabra o decir algo, con mucho gusto. Sí. Ahora, claro. Bueno, pero podríamos convocarlo, claro, no, no, un WhatsApp no, otro grupo de WhatsApp no. No, yo digo un encuentro de haberme medido. Claro, otro grupo de WhatsApp no, pero... Claro, exactamente. Entonces lo que podemos hacer es un próximo encuentro, después de las elecciones, volver a hacer un encuentro. Sí, yo les comprometo. Acá. Bueno, Adrián ya está dando indicaciones, nos podemos encontrar acá. Sí, cómo no. Bueno, gracias, no, te pasamos, así te escuchan. Pero así te escuchan. Bueno, hola Javier, no sé si te acordás de mí, soy la Jimena Erice.
Claro. ¿Me ves de espalda? Ah, no, sonamos. Bueno, para allá. Hola, Javier. Bueno, siempre te recuerdo con mucho cariño. Me acuerdo de esas épocas heavies. Bueno, no, agradecer el momento. Creo que el lugar es tan adecuado, la situación, el tema indudablemente nos convoca muchísimo. Y me parece que la modalidad, a la biblioteca de la presentación, Fabiana y todo, ha sido sumamente, no solamente cómoda, sino cálida y muy, me parece muy significativa. Hablo en términos míos, pero creo que puedo poner en palabra lo de los demás. Creo que ha sido muy bonito, muy bonito. Hola, Javier. Viviana Severino, nos juntamos este año, ¿te acordás? En la Universidad de General San Martín y recordó muchísimo la trayectoria en la universidad y con muchísimo cariño hacia Adriana. En primer lugar, agradecerte, Adri, de manera personal, ser de la Facultad de Filosofía y Letras. Para nosotros, tanto Toti como Adriana son parte de nuestra historia y son nuestro orgullo, así que llevar en este momento la función de vicedecana de la facultad, lo primero que tengo que hacer es agradecerle todo a los dos, todo lo que han hecho por nuestra facultad. En segundo lugar, agradecer a Javier, a Adriana y al resto de los autores la valentía, porque el escribir un libro implica sacar estas ideas fuera de la universidad. Defender esto dentro de la Universidad Nacional de Cuyo es como natural, pero este libro sale. Este libro tiene que llegar, como decía Adriana, a cada una de nuestras familias, en donde seguramente hay un primo, hay un tío, hay un hijo, que estamos tratando hasta último momento de cambiarle el voto para el domingo. Y estos elementos ayudan. Y en tercer lugar, recién en la facultad estuvimos con Jimena dando inicio a una jornada, a las 13ª jornada de antropología filosófica, a través de un trabajo en articulación de filosofía y letras con educación. Creo que ese es el camino, creo que es lo que decía Adriana, tenemos que terminar con la Confederación de Unidades Académicas, tenemos que tener un mismo objetivo, un mismo camino. Y yo me atreví en las palabras de bienvenida, y me atrevo ahora, de recordar, y lo tengo acá adelante, al doctor Arturo Roig, cuando en su libro La Universidad en Camino de la Democracia, que fue justamente editado por Leduc hace 25 años, él decía que hay momentos en que sentimos que la historia nos pasa por encima, pero que él nunca perdía el optimismo, porque quedaban las pequeñas cosas que eran estar vivos, poder seguir pensando y poder seguir luchando. Creo que es el momento de que luchemos por la universidad pública, gratuita, laica, cogobernada, que dejemos en claro la educación como un derecho humano y como un bien social, y la responsabilidad innegable del Estado para garantizar este derecho humano para todos nuestros jóvenes estudiantes que hoy transitan la universidad y para todos los que vendrán. Así que un agradecimiento muy profundo de todos los que estamos en el mismo camino. Muchas gracias. Me voy a cruzar. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Claro, sí. Esperen, voy a hacer todo lo que está mal, que es cruzarme, volver a cruzarme. No, sí, ya sabe que estoy en negro, sí. No, nada más agradecerles también, porque
es importante seguir reafirmando que la militancia también es el compromiso social de la universidad. O sea, que no existen universidades fuera de los territorios, que de hecho están presentes, y esto es otra forma de explicar, digamos, ese vínculo. Eso nada más. Gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por venir. Hay un cafecito ahí para que nos tomemos y conversemos si quieren. Así que y obvio, ya el postnet lo vi que funcionó, así que estamos bien. Gracias. Javier, mi querido, muchísimas gracias. Te abrazo y te abrazamos desde acá. Bueno, muchísimas gracias y ojalá nos veamos pronto para abrazarnos. Cómprenle el libro porque se agotó, no hay más. Entonces, si ahí tienen, cómprenlo porque en Villa María no lo conseguimos. Así que aprovechen a comprarlo.